Roque es uno de los santos más venerados en la tradición popular. Nace en el siglo XIV en Montpellier de Francia, huérfano a temprana edad, después de haber distribuido todos sus bienes entre los pobres de la ciudad, va a peregrinación a Roma. En Acquapendente se enfrenta al trágico espectáculo de desolación que ha sido producido por la peste. Antepone la caridad a cualquier otra consideración, ofreciéndose como voluntario para la asistencia de las víctimas y obrando algunas curaciones milagrosas. Allí donde se enciende un foco de contagio está Roque. Allí sucede en la Cesena y luego en Roma. Aquí devuelve la salud, entre otros, a un cardenal, quien después lo presenta al Papa. También en Roma, sus itinerarios son los de las obras de misericordia. Viaja posteriormente a la península, pasando por Rimini, Novara y Piacenza. En Piacenza se contagia de morbo, el repugnante bubón, de la peste que afecta sus piernas. Le impide continuar con su obra de asistencia a los infectados por el mismo mal. Con el fin de no convertirse en una carga para nadie, sale de la ciudad a un lugar desierto para morir en soledad. Es a menudo representado con las ropas de peregrino, con un perro a su lado, en el acto de entregarle un pan. La escena se inspira en un momento de su vida cuando, golpeado por la peste y apartado en una cabaña, habría muerto de hambre si un perro callejero no le hubiera traído diariamente un pan, y así de la tierra no hubiese brotado milagrosamente una fuente de agua para saciar su sed. De este refugio es sacado por el patricio Gotardo Pollasteri, quien lo hospeda en su casa hasta completar la recuperación. Roque se dirige luego al norte, pero cerca del lago Mayor, en Angera, es tomado por espía y es arrojado a la prisión para languidecer durante 5 años hasta que muere, olvidado por todos en 1380. Protector de Turquía, de Montpellier y de Chile. Es patrono de los peregrinos, de los encarcelados, de los enfermos, de los médicos, de los farmacéuticos. Es invocado contra la peste y contra todo tipo de enfermedad contagiosa. Hoy se recuerda también a San Esteban de Hungría.